Hey, good evening. Good evening, teacher. How are you? Happy. Only happy faces. Eso. Welcome. How was your day? Very good. Very good. Fine. Good, excellent. Good to know it. We're about to start. Hello, Erica. Good evening. Casi no se escuchan, maestro. Okay. Let me... Ahora vamos a ver. What about now? Siempre lo escucho como a lo lejos. Okay. No sé si soy solo yo el del problema o alguien más tendrá el mismo problema. Ok. ¿Los demás me escuchan? ¿Cómo me escuchan? Sí, se escucha muy bien. ¿Ya se escucha mejor? Bien. Ok, ok. Sí, ya aparece conectado mi micrófono, ya está. Sí. Ok, participants. All right, my friends, so let's start. Y con los que estamos, démosle porque el tiempo se nos va. Time passes so fast. Hello, Ana Jamilet. Carlos Luis. Buenas. Hello. Hello, teacher. All right, excellent. Ready. Ready to rock and roll. Muy bien. Comencemos, chicos. Ready for rock. All right. Let's start. Hello, Melanie. Hello, teacher. Okay. Let's continue. All right, all right. Okay, this is the continuation of the class, the previous class. Now, can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yeah. Okay, so this is a pronunciation activity. Okay. And this is about link sounds. O sea, sonidos vinculados. All right. Sometimes when we listen to people speaking in English and they speak standard English and they say, I'm Alan, during our class, she's over there. Escuchamos que como que hay palabras que se unen, okay? Yeah. So that's what we call link sounds. Así que if you see here, ah, teacher, ¿qué es lo que me quiere decir con eso? Ah, ok, that two words sounds as one. Ok, que dos palabras suenan como una sola. Ejemplo, acá dice I'm Alan. I'm Alan. No digo I'm Alan. No hago esa pausa en medio de la oración, porque digamos que es una pequeña oración, ¿verdad? Entonces no digo I'm Alan, digo I'm Alan. Okay. The same happen with urine. Here, digo urine, urine. No digo you're in. You're in our classroom. Por supuesto, claro, está correcto decirlo así. Pero nosotros vamos avanzando, vamos progresando. So we are having progress. We are learning standard English. Okay. Así que Amala, during our class, y aquí digo, she's over there, digo, chiso, oiga, se une esta S con esa O. Ya que estas dos palabras se hacen una sola. She's over there. She's over there. She's over there. ¿Eh? Amala. During our class. During our class. She's over there. She's over there. Okay. Chiso, chiso. Así, chiso. She's over. She's over. She's over. She's over there. Okay. Aquí es during. 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 Amala. 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 Allá. No, allá no vamos a decir allá, ¿verdad? Porque aquí hay una contraction. Miren, si hay una contraction, digo Amala. Ya no I am Alan, okay? I'm Alan. I'm Alan. You're in our class. She's over there. ¿Comprende? Yes. Yes. O sea, de eso se tratan los link sounds. Son sonidos vinculados. Dos palabras se al conversar se escucha como una sola. Así que la que está en negrito esta vez se une con esta otra. Generalmente debe de ser un sonido consonante con un sonido vocal. Miren, aquí terminamos en M y this is A. Amala. Amala. Y aquí, urine. Ah, teacher, pero ahí hay una E, sí, pero esa es a silent E. Es una E silenciosa. No se pronuncia. La última consonante es la R. Así que urine. Urine. No digo you're in. Eso sería como mencionar por separado esta palabra con esta otra. ¿Ok? ¿Comprende qué es lo que es vincular dos palabras? Vincular, unir dos palabras ahí. En conversación. En la conversación. Por eso es que cuando... Yes, tell me. Y eso sería los connected speech, no. ¿Connected? Connected speech, no. No. No, los connectors son otros. Maestro, disculpe, voy a salir de la sala un momento para volver a ingresar de nuevo porque no solo a usted lo escucho de lejos, sino que también a los compañeros que están hablando. Ah, y a usted se le escucha bien, fíjese. Pero está bien. Sí, el micrófono está bien. Vuelva a hacer eso, porque yo tengo a todo volumen aquí mismo. Sí, voy a salirme y regresar. Ok, muy bien. Voy a tratar de ponerme más cerca a esto también para ver si eso puede también solventar un poco. Ay, aunque me vea un poco así de lado ahí en las orejas, pero no importa. All right. Okay, so okay. Give me a minute. All right. Don't worry. Thanks for telling me. Okay, so just let's repeat this, okay? Amala, you're in our class, and she's over there. She's over there. Tiene que repetir, recuerde. Nosotros aquí estamos como el perico. ¿Verdad? Tenemos que imitar la pronunciación. ¿Ya? Amala. 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 Correcto, Malam. Correcto, Erika. You're in our class. You are in class. No. You're in our class. You're in our class. You're in our class. Esta palabra se dice our class. Our class. You're in our class. She's over there. She's over there. She's over there. Okay. She's over there. No, she's over there. Esa R no la. No, esa R es más suave. She's over there. She's over there. She's over there. Okay. Quería repetirlo primero. ¿Cuál? Amalan. You're in our class. Le voy a enviar el audio, ¿ok? Amalan, you're in our class. She's over there. Yeah. She's over there. Ahí les quedó, okay. My gringo pronunciation, okay. Okay, now let's continue with another activity. We're gonna talk about numbers right now, okay? So we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, teacher, y eso that is very chiche for us. Numbers in English are easy for, y más que hasta el 10, mire. Okay, but what is the objective of studying the numbers? What do we use numbers teacher, for? Other question for you. Yes, tell me. ¿Por qué o en qué ocasiones puedo usar el cero en inglés para pronunciarlo como O o como zero? Ok, ahorita le explico. Excelente pregunta, Carlos. Muy bien. Ok. When I give addresses and phone numbers or identification cards or membership cards or credit cards, voy a usar el 0 or O. Ok, para direcciones, números de teléfono, tarjetas de identificación personal, tarjetas de crédito, membresías. Puedo usar 0 o puedo usar O. ¿Ok? O. Muy bien. Ahora, si voy a usarlo para matemática, entonces uso 0 específicamente. ¿Ok? Ahí no puedo usar el O. 0. 0.01. ¿Ok? 0. Pero aquí estamos hablando de personal information. Ok, aquí vamos a usar el O para personal information. Your address, tu dirección. Your phone number. Your DUI. Ok, we use 0 or O. Ambos son válidos. Ok. Good. I'm gonna record the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No questions? No more questions? No, everything clear? Muy bien. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Sure. Ya, tell me. Teacher. Yes, Joao. Perdón, ¿me podría repetir la diferencia cuando vamos a ocupar 0 y cuando vamos a ocupar O? Por favor. Ambos puede usarlos. Ambos puede usarlos. Si su ejemplo, if your phone number is 7030997, usted usa el O. De igual manera, you can use 7080133. Okay, yo puedo decir 0 o puedo decir O. No hay diferencia en nada entre ellos. Ahora, okay. ¿Es más común decir O? Sí. Es más común. ¿Ah? Lo usamos para direcciones, números de teléfono, identificación personal. Credit cards. Ok, también. Gracias, muy amable. Excelente, Iván. All right. Now we're gonna practice these numbers. Look, says name Ana Silvia, work phone 201-555-2491. Okay, diferencia. In English, phone numbers are given one by one, okay? Se da número por número en Norteamérica los números de teléfono, ¿ok? No como nosotros, pero nosotros decimos 786-659932. Amén. Ok. Damos de dos en dos. ¿Okay? En Norteamérica, hello, lo hacen one by one. Yes, tell me. We teacher. ¿Por qué, teacher? Ah, why. Es cuestión, why, perdón. Es cuestión cultural. Yo solo estoy estableciendo la diferencia. Es cuestión cultural. ¿Ya? Así lo hacen ellos, así lo vamos a aprender nosotros. ¿Ok? Luego tenemos home phone. 914-555-2714. Cell phone 845-555-1023. Got it? Okay, names. James Leon, word phone 800-555-8893. Home phone 604-555-2714. Cell phone 250-555-1023. Ok, cuando digamos el 3, asegúrese de sacar la lengua, ok, y decir 3. Mire, 3. De lo contrario, va a estar diciendo árbol. Va a decir, ah, mi número de teléfono es 7, árbol, 5, árbol. Bien, se va a escuchar 3. 3 es árbol. Y 3 es 3. ¿Ok? 3. Okay. 3. Observa ese movimiento, la gesticulación del sonido TH. El sonido TH no solamente está en el número 3, ¿verdad? Está en un montón de palabras. Por ejemplo, en el baño, ¿verdad? Bathroom. En trueno, thunder, ¿ya? En el pasillo, ¿eh? Pass. Ok, en nombres personales como Elizabeth, Nathan, o Betty, ¿verdad? Beth. Ok, entonces ese sonido es bien importante. Muy bien. Ahora, what are we going to do? You're going to write your information, okay? Va a ser algo similar a esto. Okay, your name. Por ejemplo, vamos a, digamos con Carlos, va a escribir name, Carlos Quintanilla. Word phone. Ahí invéntese un número. Home phone. You can invent another number. Cell phone. You can give the one you have if you want. Y si no, pues inventen también. Okay, ahora. Va a crear esa tarjetita on your notebook, ahí en su cuadernito, ¿ok? I'm gonna give you, ¿qué? 2 minutes to do it, y luego vamos a los grupos. Ahí vamos a practicar con su información, ¿de acuerdo? Ok, 2 minutos teacher, para crear eso, ¿ok? Hello. Teacher, siempre con la misma cantidad de números ahí para... Podía, sí. Ajá, o porque, con los números de acá. Con los números de acá. Recuerde que aquí tienen como área, ¿verdad? El área. Yo porque veo que ahí hay una pronunciación un poquito más variada, ¿no? Correcto, entre más números, 201, más 9, 14, 8, 45. Pueden poner el 503, okay. ¿Verdad? O crear una serie de números el cual nos permita practicar más. Muy buena idea, Joao. Okay, gracias. Excelente. Two minutes. Teacher, hello. Teacher, una pregunta. Eso también puedo, digamos, hacerlo en speak. Puedo decirlo, my cell phone. Correcto. My work phone is. Yes. My work phone, correcto, muy bien. Sí, eso ya es en el speaking. My work phone, my home phone, and my cell phone. Por supuesto, my name. My name is Austin Ponce. I play for Real Madrid. Mañana juega. Ah, de verdad. Yo estoy descontinuado. Contra el Chelsea. Ah, muy buen mascón. Se puede decir my telephone number. My telephone number. No, vas a usar la misma palabra que están acá. Work phone es el teléfono de tu trabajo. Home phone, el teléfono de casa. Y el cell phone es tu móvil. Home phone. Cell phone. Yeah. Esto es tu móvil. I got it. Teacher, también se puede usar el that. Dark. Ajá. ¿Cuál se puede? ¿Cuál? Como ese número de trabajo es. El workforce. No capto la idea. Ajá, that workforce. The workforce. Ajá, that teacher. Un perrito por ahí. A question. Yes. Okay. No era yo, teacher. Sorry. Okay. A question, teacher. Tell me. Solo tengo una duda, ¿verdad? Que vaya, work es trabajo, ¿verdad? Pero sí. También está como job. Job phone. No, es que job es más para empleo. Sí. Ajá, pero normalmente es de work. Se usa work phone, ajá, o sea, workplace. Workplace es el lugar de trabajo. My work phone es el lugar. Aquí dice Austin, that work phone. Pero ahí sería ese teléfono. Mejor digamos my. Es como, es de más informal, ¿verdad? Sí. Es como ver un... Es como que estés señalando. No es tuyo. Un número. No es como que digas mi número o mi teléfono de trabajo es. Es mejor decir my work phone is. Porque es tu información la que estás dando. Okay. Yo porque pensé que así en número aparte. No, está bien. Es de aclarar todas las dudas que se puede. Es de aclarar todas las dudas. That dog are angry. No. We can say those dogs are hungry. Two. Hay que darle tamalito ya. Ya es hora de... I'm hungry. Me too. Ahí está. Mira, Eliseo dice, my phone number is. Pero como le vamos a agregar my work phone, my home phone, and my cell phone. Eso mismo que está ahí, no vamos a crear otra cosa. Ok, ready? Let's go to the rooms. Let's go to the rooms and practice, please. 3 minutes to work. Oh, 2 minutes is okay. No pudo, Joao. No, no pude. Me tuve que salir. Ah, entiendo, porque lo envié para al 5. Estaba en la 1 y como vi que no podía, lo envié a la 5. Ok. Bueno, igual aquí me sale que no pudo. Mire, ¿puedo darle a usted mi información? Por supuesto. Va, a ver qué me dice. Okay. My name is Joao Villalta. My work phone 200. No, se lo repito. Okay. My work phone 201-222-84391. Okay. My home phone. My home phone 914-255 640-178. Okay. My cell phone. 5033-7777-4056. Okay, good. Muy bien. Me interesa la pronunciación, ¿verdad? El three, ajá. Recuerde que el three debemos de... Three, ajá. Hay que sacar la lengua y se sopla. Pero se tiene que escuchar como T, TR o FR. No. Como una ZRI. Ah. Three. Pero hay que sacarla, apuntar la lengua y se crea un pequeño canal entre los dientes de arriba y la lengua. Se arquea un poquito. Se hace como una canoa, digamos. Una canoa así. Three. Ajá, correcto. Three. Sí, ese es el sonido TH. ¿Vale? Eso no existe. La pronunciación correcta. Ajá. Sí, correcto. Ok, gracias, muy amable. ¿No? Teacher. Hello. Teacher. Hola, hola. Hello, hello. Una pregunta. Yes. Es de cuando hay dos ceros se puede utilizar el double. Double zero. Double O. Sí, se puede. Okay. Double five. Ajá, solo que en el caso que hay tres, aunque generalmente, ¿verdad? Lo hacemos one by one, pero usted puede decir double O, double zero. Sí, se puede. La cuestión es que nos comprendan, ¿verdad? Y dar bien correctamente la información. Porque yo dije bueno, casi todos le agregué cero, no sé por qué. Okay, haciéndolo. Bueno. Le puse my word for me is 7500. Por poco le pone James Bond. 007. James Bond Jr. Okay, ready, my friends. Let's continue with the unit number 2. And we're going to talk about things in your bag or things in your pocket, okay? Las cosas que cargamos nosotros, ¿verdad? Tanto las chicas como nosotros los chicos. Entonces, the question is, what's in your bag? Generalmente siempre andamos mochila. We carry a backpack. Or, and the girls carry a purse. Un bolso. Bueno, y purse hay de pequeñas hasta las más grandes. Las chicas andan una inmensidad de cosas. Igual nosotros también, ¿verdad? Aquí andamos cosas. Maleta de viaje. Hello. En lo que es la plataforma aparecía una palabra que decía backpack. ¿Por qué se backpack puede utilizar esa palabra? Backpack. Ajá, o sea, como bolsa. Bolsa, así. No, en vez de decir back. Ah, es que back. B-A-G. Bueno, tenemos backpack. Ese es para mochila. Usted le puede decir backpack. O también, si es para el uso escolar, le dice school bag. No, pero es que en esa parte lo mencionaba como bolsa. O sea, no es como B, sino como puede decir, así como está ahorita. Aquí. B-A-G. Yes. Solo decía back. B-A-G-B-A-C-Q. Decía back, back, pero yo tenía, bueno, yo lo que he estudiado tenía entendido que era B-A-C-K. Correcto. Así es. No, back. Pero mi pregunta era que cuál es la diferencia, o sea, se puede usar como bolsa. Ya me puso usted en qué pensar, porque yo lo uso como backpack, o sea, back, como de la espalda, ¿va? Back, ajá, es que yo sí, backpack, sí esa es la palabra que yo conozco. Yo creo que muchos compañeros tuvimos problemas en esa parte, a la hora que escuchábamos el audio. Extraño, ¿verdad? Porque yo es primera vez que lo escucho. Vamos a ver. Ajá. Pero es que backpack, así como lo he escrito Joao, está correcto. Vean el chat. Take a look at the chat. Backpack. No, es que así tengo entendido que correcto, es. Correcto. Pero ya con esta palabra que estaba en la plataforma, dije, yo he vivido engañado toda mi vida. Usted lo vio así. Ya, todo está en el chat, ¿verdad? Sí, cuando se escuchaba el audio, yo lo ponía, como le digo, como backpack, de la parte de atrás, back. O sea, entonces, lo escribí así, de una y otra manera, y no me daba hasta que al final, no sé por qué, pero sí le puse bolsa, cabal. Entonces, y ahí me aceptó la respuesta que pero era solo correcta. Le puso back, no le puso pack. Sí, así le puse B-A-G. Solamente back. B-A-C, ajá, backpack. La palabra completa, pero solo que cambia en que lo define como bolsa y no como la parte de atrás. Al inicio, no sé si me voy a... Sí, comprendo, no, ya comprendí. Pero si usted observa que decimos back, puede hacer algún error de dedo. Okay. All right, now we're going to talk about what's in your bag, the things we carry in our backpacks or our bags, okay? En caso que usted tenga un bolso o ande mochila. Okay, so we have an address book. Let me. Let me record this. An address book, a camera, a hairbrush, a wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, keys, okay, my friends, let me see, quiero ver algo que hay acá, ajá, okay. What's in your bag? Generalmente, what do you carry in your backpack? Como dijo teacher. What do you carry in your backpack? Voy a escribir eso. El chat. La pregunta. Eso es, what is in your bag, es que llevas en tu bolsa, ¿verdad? ¿Qué cargas? Ah, ¿qué cargas? Sería otra manera de preguntarlo, lo que le están diciendo acá, ¿verdad? Let's take a look at what the other question is. Aquí le dice, what's in your bag? An address book. An address. A hairbrush. ¿Y usted qué carga? Cuéntenos. A CD player, a cell phone, keys. Andrea wants to talk. Vamos a ver, Andrea. Yo la veo aquí con ganas de hablar. No tenía ganas de hablar. Tan sincera. Muy bien, ok. Es que tengo pánico escénico. Ay, por Dios, ni la cámara tiene encendido. Por eso. No, pues ponga una cortina y nos habla ahí. Ahí. Dígame, ¿qué hago? ¿Qué carga en su bolso? ¿Qué cargo en mi cartera de verdad? Sí. De las cosas que están en inglés, o si no le ayudamos. In my bag, I have my cell phone and my wallet. Ajá. And my keys too. And only this, I think so. Excellent. I think so. All right. Thank you, Andrea. Menos mal que es tímida. Good pronunciation. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Okay. ¿Alguien más? Someone else? Yo. Okay, thank you. Pencil, notebook. Pencil, that's it, no more. Notebook and book. And a book. Okay, thank you. Okay, now let's establish one thing very important that we need to know. Vamos, next slide, okay? In the next slide, we have classroom objects. Okay, todos cuando fuimos a la escuela llevábamos estas cositas, ¿verdad? We had an eraser, we had a dictionary, we had an English book, we had a notebook, etc. Okay, but I need to explain the use of the article, the indefinite articles. So what happened to the indefinite article? Vamos a hablar un poco de los indefinite articles. Así que voy a escribir un poco sobre la regla gramatical, okay? This is very easy, but you need to know, okay? Vamos a leer eso. Ahorita les explico. No. ¿Ve? Can you see my screen? Yeah. Okay. Can you see what I'm writing? Can you see what? Pueden ver lo que estoy escribiendo. Okay. Can you see what I'm writing? Okay. Entonces explico. Esta es una regla gramatical. Vea. Dicen. Cuando una palabra viene con una vocal, con sonido vocal, nosotros usamos el artículo en. Excelente. De lo contrario, el. Oh, ya se puede la regla, muy bien, pero vamos a explicarla, ¿ok? Dice, vamos a explicarla. muchas gracias, no, excelente, ya saben la regla. Solo que me le faltó una cosita, ¿ok? Aquí le voy a ayudar. Aquí le voy a ayudar. When a word begins with a vowel sound, we use the article and, okay? Cuando una palabra comienza con sonido, dice sonido vocal, okay? Usamos el artículo and, okay? No es solamente que comience con vocal, sino que con sonido vocal, all right? Examples. Vamos a ver. Examples. Por ejemplo, this is. ¿Cuándo va a ocupar an y cuándo va a ocupar a? Ahorita estamos explicando cuándo ocupamos en. Ah, perdón. Ahorita le vamos a explicar y le vamos a explicar también las excepciones, como decía el compañero ahí. ¿Ok? Así que, pero necesito que esto pues lo veamos despacio, aunque es fácil esto, pero necesito que se lo memorice. It's easy. It's very chiche, ok. Easy, easy peasy. Easy as ABC. And, vamos a comenzar con algo fácil. And let's go. Mire, an address book. Woman. Ya vamos a meter algo ahí de las excepciones. Veamos, mire. An address book, an honest man, an orange juice. ¿Qué hace esa H ahí? What happened to the letter H? Esa entra entre las excepciones. No tiene sonido. No tiene sonido. Entonces hay un grupo de palabras, por ejemplo, honor. Ok, herb, honor, herb, honesty, horrible, acá el caso es que la H es mute, mute H. Así que esta sería la excepción, ¿ok? Porque dijimos, cuando vamos a usar el and, cuando haya sonido vocal, entonces pues vamos a usar estas como, no las vamos a usar, sino que estas son palabras que se escriben con una consonante, pero esa consonante no suena, sino que tiene un sonido vocal. ¿Comprende? Sure. Human. Okay. Human. Pero human ahí tiene sonido la H. Human. No digo okay. Human, no digo human, digo human. Ok. Ahora veamos con la otra regla, todo lo contrario. When a word begins. Ay, ¿qué pasó? With a consonant sound. ¿Sí? We use the article A. ¿Ok? Es lo contrario, ¿ok? Consonante, aquí escrito algo. Consonante. Sound, ¿ok? ¿Comprende? Examples. Okay, vean, ahí tenemos, usamos a or a when the word start with a consonant sound, okay? a concert, a soccer game, a movie. All right. Ahora vamos a escribir las palabras . Ok, por ahí ya no recuerdo. Ok, ¿qué sucede acá? Hey, teacher, pero ahí veo una U. Yeah, I see a letter U. What happened when you listen to the word university? Uniform. Universe. Unicorn. ¿Qué escucha al inicio? La A se vuelve U. You. Por eso se le pone que se debe usar el A. Correcto. Se le pone el A porque suena una Y. It sounds Y. Y la Y que es consonante. All right. Así que esa es la regla. Questions? I don't get it. Lo último, teacher. Lo último. University. University. ¿Qué escucha cuando digo university? University. Cuando digo you. University. You. Escucha una Y, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces es un sonido consonante. Por eso nosotros decimos a university. No decimos an university. Se puede dar la confusión. ¿Por qué, teacher? Because vemos una vocal. Pero al pronunciar no se escucha vocal, se escucha consonante al inicio. No se, en eso no se utilizaría ninguna N ya. Correcto, o sea, vamos a usar el A aquí. A university, a uniform, o sea, sería así. Así es, ahí está correctamente, mira. A uniform. Porque la consonante como es la Y. Correcto. Entonces por eso llevaría la. Correcto, no, correcto. Correcto. You are right, my friend. Any other question? Excellent. Clear as chocolate. Okay. Any other question? Y a la compañera que me pidió que le explicáramos, ¿le quedó claro? O sea, no fue ella, no se nos había ido. No, sí quedó claro. Ah, muy bien. Pregunten, por favor, ¿ok? Everything all right? So far, so good? Gonna be all right. Okay. Ah, okay, Bob Marley. Don't worry, this is our class. We can sing in English. Por ahí déjense caer una de Metallica. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Sí. Black Sabbath. Slayer, Megadeth. Bárbaro, teacher. O sea que ya las oraciones, por ejemplo, en el número 1 sería this is a book. Barbaration me llega. Sí. Excelente. El segundo sería this is an eraser. Segundo. Perfect. This is an eraser. An eraser. An eraser. This is an eraser. Eraser. El 3 sería, this is an English book. Excellent. El cuarto sería, this is a dictionary. Dictionary. A dictionary. 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 Mary. Como que fuera los juegos. Diction, en vez Diction. De T sería D. Dictionary. 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 Ajá, en lugar de Pictionary sería Dictionary. Ok. Okay. El quinto sería, five. This is a, five, this is a notebook. Very good. And six. This is an encyclopedia. Ok, aquí le ayudo. This is an encyclopedia. ¿Perdón? Encyclopedia. Encyclopedia. Correcto, como Wikipedia, encyclopedia. 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 Ok. Va, excelente, gracias. Ok, what about the rest of the class? ¿Ya lo resolvieron? No. Ok, hagámoslo por favor. Me van a usar complete these sentences with A or N. This is a book. Yes. Yeah. This is an eraser. Eraser. Yes. Eraser. Yes. Okay. This is an English book. This is a dictionary. Very good pronunciation. This is a notebook. This is an encyclopedia. Aquí le voy a ayudar. I'm going to help you. Encyclopedia. 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 Yes. This is... Solo en el 2 es que sería this is an eraser. An eraser. An eraser. An eraser. An eraser. Y en la 3 también va a usar. Ah, sí. This is an English book. This is an English book. An English book. Yes. Yes. Very good. Teacher, una pregunta. Hello. En la pronunciación para esta palabra, para eso, perdón, es, ajá, porque como this, eso se confunde cuando uno menciona la palabra como this. Voy a explicar eso mañana, ¿ok? Porque estamos hablando de singular y plural. Lo que cambia ahí es el sonido de la vocal. Ahí usamos las dos I corta y larga. O en otra manera es tense vowel o lax vowel. Okay, otra manera de decirlo. O sea, pero la I corta es acá con este singular. Digo this. Cuando digo estos, digo these. These es una I larga. Ya le adelanté un poco. Profe, pero mire, estos ejercicios fueron los que ya mandamos la semana antes de vacación, ¿verdad? Correcto. Ajá. ¿A dónde es que los tenemos que copiar entonces? ¿A dónde más? Ah, no, usted en la plataforma, esto es aparte de la plataforma. Ah, ok. Esto es aparte de la plataforma. Esta es la clase. Ok. Lo que sucede es que nos piden la plataforma antes de que desarrollemos las clases. Ajá. ¿Verdad? Entonces cuando usted ya viene a clases dice, yo eso ya me lo puedo. ¿Ah? ¿Ok? Pero como que nos ayuda también para que usted comprenda más fácil. Hay detallitos acá que no se ven en la plataforma. ¿Y si no se puede adelantar usted? ¿Perdón? No se puede adelantar a lo de la plataforma. No, yo tengo que desarrollar mi contenido como me lo pide la academia. Ajá, porque en la plataforma nos está pidiendo desarrollar preguntas negativas y todo eso y no, o sea, no, ya no puedo. Sí, sí, sí. Pero pueden consultar ahí al grupo, ¿ok? Okay. Yo les puedo... Sí, que lo que guste, compañera Carlos Quintanilla, puede apoyarle. Excelente. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ya ve, ya tenemos más ayuda. Excelente, muy bien. Bueno, chicos, we are finished. Hello. Una pregunta. Bueno, aparte de las clases, digamos, un sábado, no sé si tal vez todos podemos ver de todos los temas, todo lo que hemos visto, como para seguir practicando, creo que nos puede ayudar más. Bueno, si yo les puedo ayudar. Ajá. Fíjense de que, bueno, yo trabajo hasta domingo, ¿verdad? Ahí mi tiempo es bastante limitado. Limitado. Sí, es bien limitado. Así que yo con gusto tal vez puedo atender consultas, pero no me comprometo así a conectarme, ¿verdad? Porque pues tengo varios compromisos con otras instituciones. ¿Verdad? Sí. Bueno, teacher. Sí, pero yo con gusto les puedo atender consultas, ¿verdad? En cuanto sea posible, porque realmente doy clases de lunes a viernes con una institución y también estoy con otra institución que, bueno, con la universidad que también desarrolla unas cátedras y estoy con ustedes. Aparte de eso, también hago otros trabajos. Paso bastante ocupadito, pero sí con las siendo puntual con algunas, ¿cómo le llamo? Consultas, puedo, ahí sí puedo, ¿verdad? Contestarles. Dígame, Joao. Pero también están las señoritas que nos pueden atender ahí, que nos echan la mano, teacher. Si no, pues yo pienso anotar la duda y en el transcurso de la semana se la consulto a usted para disipar la duda. Creo correcto, yo que sería una excelente, ¿verdad? Excelente. Gracias. Excelente, porque pues sí, yo tengo también minutos, ¿verdad? Para poder atender, ¿verdad? No es que estoy esclavizado ahí, ¿verdad? Todo el tiempo. Tengo un par de minutos también para estar sentadito y atender a mi gente, a las personas que me escriben y me preguntan, ¿verdad? Así que, sí, gracias. Con gusto. Por su tiempo, muy amable. Con gusto. Bueno, chicos, vamos a la... Let's call the attendance. Por si alguien quiere practicar en el transcurso del día, a mí me avisan, tal vez para practicar lo que hemos visto. Excelente, muy bien, thank you. Gracias, compañero, gracias. Ana Jamilet. Presente. Thank you. Andrea. Por ahí la vi, Andrea, Saraí, por ahí la vi. Austin, también lo vi. Present. Thank you. Carlos Francisco. Presente. Thank you. Present. Carlos Luis. También. Here, teacher. Yes, thank you. David. David. Here. Thank you. Débora. Present. Thank you. Diego. No vino otra vez. Pero la toalla que sea. Edgardo. Very high. Edgardo. No está. Eliseo. Sí, bueno. Presente. Thank you. Eric. Present. Erika. Yo. Present. Yo. Evin. Present. Yo, Andrea. Saraí. Sí, yo. Ya le tomé. Adiós. Ah, esto, Andrea es tremendo. Ok. Hernán. Present, teacher. Thank you. Javier Armando. Jessica Elizabeth. Present. Thank you. Jessica Melanie. I'm here. Thank you. Joao. Here, teacher. Thank you. Jorge Mauricio. I'm here. Thank Present. You. Jose Alcides. I'm here. Jose Mario. Juan Carlos. Present. Thank you. Juan de Jesús. Present. Correcto. Okay, my friends. We are finished. All right. Teacher, una consulta. Sí. Diga. Como ya finalizamos la sección unidad, ¿verdad? En la 3, fíjense que sale de Front de Seúl. Vamos a contestar eso. En la sección 3. Tendría que enviarme algo ahí para poderle dar una mejor respuesta. Sobre de qué se trata el ejercicio y todo eso, ¿ok? Vaya. Pues, okay. Pero no tengan pena, compañeros, escriban ahí en el grupo y se les apoya. Escriban al grupo, manden las capturas. Mire, aquí en este ejercicio generalmente a veces es una palabra, un punto, un apóstrofe. Son cosas así que no nos dejan avanzar en la plataforma. O el orden de las palabras. Si es singular, si es plural, cosas así. Entonces, entre todos, ¿verdad? Podemos evacuar esas dudas. ¿Ok? Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you next time. Bye-bye. See you, teacher. Bye-bye. See you next time.